y luego Demián ya Demián ya no este lo no vamos a brincar porque ya contesté todo lo de Sonora <risa> <risa> Buenos días señor presidente Buenos días a todas y a todos llegó y yo el sistema informativo de Tabasco diario presente señor presidente quiero aprovechar precisamente lo que comentaba de la gira de este fin de semana que va a llevar a cabo ya con la presidenta electa la, la doctora Claudia Sheinbaum que si no me equivoco, van 10 fines de semana saliendo de manera conjunta. Es una gira histórica. Incluso me llama mucho la atención, hay una foto de una gira de Oaxaca histórica, verdaderamente. Un fotógrafo de presidencia la tomó, que sale usted, la doctora, y una niña pequeña. Una selfie salen tomándose ambos. Nunca había ocurrido esto en el país. Preguntarle, presidente, en este contexto... Ya sabemos que, pues bueno, se, usted se acompaña de la presidenta electa, platican, etcétera. Pero cómo es, son estas giras de trabajo, o sea, mi pregunta va enfocada a usted llega al sitio de la gira, en este caso, por ejemplo, sería Colima y está todo el día con la doctora Claudia Sheinbaum, Pero ¿qué platican más allá de las reuniones de trabajo? No tanto el tema de, 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 de la política, sino platican anécdotas. Ella le cuenta temas, le pregunta oiga, presidente, a esta obra hace falta quizás apretarle un poco más esta tuerca, cosas de ese sentido. Comen juntos, presidente, se reúnen con las y los gobernadores. Tengo entendido que también hay eh, reuniones de trabajo muy puntuales, por ejemplo, en Nuevo León, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se va a dar este domingo. Entonces, presidente, preguntarle puntualmente cómo son estas reuniones que ha tenido con la doctora Claudia Sheinbaum y a la par, aprovechando esta coyuntura, tengo entendido que hoy en la tarde… Hay una reunión de trabajo en Morelia, una reunión, una gira privada. Preguntarle sobre el tema del aumento al limón, presidente, al precio del limón, si es una especulación de los productores, si obedece a un tema de inseguridad. Preguntarle también, pues en este contexto de las giras que tiene con la doctora Shemo. Gracias. Bueno, pues eh, tratamos temas este, de distintos. Eh, eh, asuntos, aspectos. Eh, por ejemplo, eh, estuvimos en Juárez y ahí lo que se hizo fue una revisión de todo el sistema del de IMSS, denominado ordinario, el que atiende a derechohabientes. Ahí el director Zoé explicó cuántos trabajadores y sus familias son atendidos, cuál es la infraestructura que se tiene, qué eh, hospitales nuevos se están construyendo. Por ejemplo, ese hospital eh, de Juárez. Aquí en la Calzada Zaragoza se está construyendo otro del IMSS Ordinario, eh, un hospital que se afectó con los sismos en Puebla, que está avanzando en su construcción. Este, ese tema, ¿no? por ejemplo, en Torreón, eh, hicimos una revisión del ISTE, todo lo relacionado con el ISTE. En Oaxaca, hicimos una revisión de todo lo que se está haciendo en Caminos, eh, en Nayarit. Todo lo que es el plan Nayarit, que comprende la construcción de caminos eh, para comunidades coras, huicholes, tepewans, mexicaneros, las carreteras, eh, muchos no saben, pero llevaban como 10, 15 años construyendo la carretera de Guadalajara a este, Puerto Vallarta. Se hacían seis horas de Guadalajara a Vallarta y empezaron a construir una autopista. No la terminaban. Ya ahora se hacen cuando mucho tres horas, porque ya está eh, terminada prácticamente toda la carretera, solo falta un tramo, que es la llegada al aeropuerto de este, Vallarta, pero desde Guadalajara. A Vallarta, dos horas y media, tres horas. Eso lo terminamos. Entonces, hablamos de eso en los programas de bienestar. Por ejemplo, en... Aguascalientes tratamos lo de adulto mayor, lo de personas con discapacidad. Eh, ya se evaluó el programa Sembrando Vida de manera conjunta de todos los programas de educación los hemos evaluado. La escuela es nuestra. Lo Relacionado, eso lo hicimos entre la escala, eh, con los textos para educación básica, los libros de texto gratuito, los contenidos de los libros, las becas para estudiantes, el apoyo al magisterio, el programa de la escuela es nuestra. Ya se hizo una evaluación de todo el funcionamiento de las aduanas, tanto terrestres, fronterizas, como de las aduanas marítimas. Esto con la defensa y las marítimas con la Secretaría de Marina. ¿Qué más? Pues todos los programas eh, de Conagua, eh, acueductos, presas, distritos de riego, ya los evaluamos conjuntamente. Pemex completo, se evaluó, lo hicimos conjuntamente, eh, los proyectos de desarrollo y modernización de la Comisión Federal de Electricidad, todos. Y ahora vamos a seguridad, a Michoacán. En el caso de, de Colima, es este evaluar lo del de agua para Manzanillo. Se va a inaugurar un acueducto. Vamos a tener también una reunión en el puerto de Manzanillo, porque es un puerto muy importante, es el que mueve más contenedores. En el país, de todos los puertos. ¿Sobre? Yo conocer que está escribiendo un libro de cómo se ha llevado la transición entre los gobiernos. Perdón, no te escuché. Es que la presidenta dio a conocer que iba a escribir las memo, como una especie de memorias de giras que está haciendo con usted, de ah. un libro. Entonces, si han comentado respecto de eso de la no, transición. no, pero ella tiene este, mucha disciplina porque todo escribe. Sí, sí, lleva su diario. Antes se acostumbraba mucho a eso. Este, yo a veces este, apunto cuando hice las giras por el país. Por ejemplo, visité los 570 municipios de Oaxaca, llevaba mi diario y de ahí saqué un texto sobre eh, Oaxaca y el México Profundo. Pero ella va apuntando incluso algo que no es indiscreto, pero... Que pocos hacen es de que en el trayecto va escribiendo sus discursos. Es muy importante que a una presidenta, a un presidente, eh, a un senador, a un diputado, a un gobernador, que no les hagan los discursos. que los hagan ellos y a Claudia eh, no se los hacen, ella los escribe, es importante eso. E, improvisa, improvisa muy bien, nada más que mi recomendación. Ella no necesita este, ninguna recomendación. Ella está bien formada. Pero en general a los políticos, sobre todo a los jóvenes, es que cuando tengan que hablar, aunque sean buenos oradores, eh, que procuren escribir sus discursos. Cuando se trata de actos grandes mítines es lo mejor no improvisar mucho porque este siempre hay riesgos a veces es más la pasión que la razón entonces cuando se lee aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Y más si uno es opositor o no es bien visto por los oligarcas o por los medios eh, conservadores. Entonces si se lee no hay pierde y se puede salir uno no pero poco y regresar al texto por seguridad claro que cuando uno está en el zócalo esto no leyendo este se sale uno Improvisa. Pero cualquier frase. A veces uno no dice este, las frases tal cual, pero las arreglan los adversarios. Una vez dije al diablo con sus instituciones, cuando nos robaron la presidencia en el 2006. No quiero este, pelearme con nadie ya, pero uno muy famoso, que fue el que le dio la vuelta, un este, periodista, y le arregló al diablo con las instituciones que es distinto. Es al diablo con sus instituciones, pues todas las que crearon para eh, edificar una república simulada, falsa. pero no es al diablo con las instituciones. Entonces hay que tener cuidado. Y con Claudia, pues platicamos bastante. Y no todo es política.